Directamente. ¡Hala! ¡Hola! Bienvenidos fans de Villa Games. Hoy todos estamos aquí en Mortal Shell, episodio 2. Tenemos aquí la espada, pero nos hemos llevado la lanza esta de... del cachondeo, que es muy lenta, así que no sé, la vamos a probar. A ver qué conseguimos hacer con ella. Es muy lenta, pero tiene este ataque que te deja en el suelo, y en el suelo podemos hacer daño. No como en otros Souls, que en el suelo es inmune el enemigo. Que podemos jugar con eso. Con dejarlo en el suelo y luego... Uf, que vienen. Vienen muchos, ¿eh? Creo que hace menos daño, entiendo. Esto hará menos daño. Vale. Vale, ahora. Uy, se levanta muy rápido. No esperaba que se levantara tan rápido. Vamos a enganchar buenos combos. Bueno, me ha hecho bastante daño, la verdad. No esperaba que me recibir tantos golpes, pero bueno. Vale, tres setas. Vale. Hay que ir viendo. Este tiene un problema también, por ejemplo, este de aquí. Ah, no le ha afectado. Es que el problema es que ahora vienen dos de estos, tío. Y con dos de estos no sé bien qué hacer. Ah. Un poco con todo puedo, pero con dos de esos... Tiene mucho rango al menos esto. Para barridos, está súper chulo. Comida podrida, vale. Hostia. Se ve como muy oscuro, ¿no? Se ve como, hoy lo veo un poco más oscurecido. Va todo bien el directo, a ver. A ver... Sí, en teoría va todo chachi. Bueno, no lo sé. No me sale que esté perdiendo fotogramas, pero por si acaso, creo que voy a cerrar Twitch. Vamos a cerrar Twitch. Salir. Venga, y Discord también. Salir. Ahora, ya está. No sé si esto ha mejorado en absoluto, pero... Si yo me creo que sí, es que sí. ¿Cómo era esto? Vale, así. Ya rompamos el escudo. ¡Uf! Me muero. Vale, le da cuidado que viene. Disparado. Recarga. Vale, bueno, más o menos.
Vale, entonces entiendo que ahora puedo hacer una movida que es utilizar un receptáculo de Solomon. Ah, no, esto es cuando estoy sin receptáculo. Esto es por si me veo obligado a huir. Pero es que los poderes de Solomon eran un poco mierda. Me quiere sonar, mira, aquí está mi cadáver. Ah, ¿y ese? Ah, vale, soy yo. Sí. Vale, aquí es cuando vienen dos de estos. ¿Que cómo los vamos a eliminar? Creo que me queda uno de los poderes estos, ¿no? De lo de pegar un golpe a la vez. Vamos a gastarlo contra estos. Ahora. No espero que salga tan mal. Quiero decir, lo que quiero usar es esto. Ah, pues no me queda. Joder. Que además, mira el ataque que me está haciendo. El único que no puedo esquivar. O sea, el único que no puedo hacer parry. Joder, ese está muerto ya, tío. Vale. Pesado ese, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Como comida podrida? Me cura mierda, me cura nada. Me queda poquísimo. Tengo ratas, ¿no? Creo que tengo ratas por ahí. Ah, pues no, no me queda ni una sola rata. Que es que me acuerdo que por aquí también había como un montón de gente. Mi cazurra, ¿eh? O sea que no estamos seguros ni por asomo. Hostia, no te había visto. ¿Y hay otro aquí? Me están siguiendo, me están rodeando. A ver, cuidado, 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 cuidado. Atrás, atrás, atrás. Vale. ¿Puedes intentar un parry para curarnos? ¿O intentar un parry para curarnos? Es que no cura mucho y el parry tampoco sé yo si lo puedo utilizar bien contra los enemigos grandes porque tela. Guau, wow, hay un cabrito con de fuego. Este tiraba bolas, ¿verdad? Hostia puta. Mira qué velocidad, ¿eh? ¿Me ha dado? No, pero me ha dado otro. Ah, hostia. ¿Ha tirado dos? ¿O cuántos de esos hay? Madre mía, tío, de verdad. Creo que me voy a pasar a la espada, ¿eh? Uf, no me mola el... No me mola del todo la lanza, tío. Vale, era una punzada el...
¡Uy! ¡Hostia! Voy a poner las alertas ya de una maldita vez. ¡Hombre, Charlie! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va la tarde? ¡No! Me equivoqué. Ahí quería hacer un parry. Vaya, me he vuelto a equivocar. Oye, por favor. Oye. Me entré a este canal porque has iniciado directo por error en el de rol. Ya, sí. Me he enterado, sí. ¿Cuánta gente habrá venido? Espera, voy a poner las alertas. Ahora que puedo. Navegador, alertas de Villa Games. Mira, ya he salido. Durante brevemente tu follow. Ahora ya está. Ah, sí, he abierto. No, no, gracias. ¿Y esto? ¡Anda! Claro, esto no me vale para nada. Venga, a ver si soy capaz. Hazme un parry. O sea, atácame. Quiero hacerle parry. Como total no tengo nada que perder, quiero aprender. Vale. Total, hasta que no aprenda no voy a pasar de esta zona, o sea que... En fin. ¡Au! Está todo pero ordenado con este juego, tío. Dios. ¿En serio? Joder. ¿En serio? Bueno, ya para qué seguir, es que en realidad... Pues mira, va que sí. Ahí tengo que estar a estos tíos. Sí. Ya te has jugado a Mortal Shell. Es bastante duro todo esto. Es decir, no sé qué es lo que me deja tan frenado. Supongo que es un camino muy largo con enemigos que requieren mucha concentración todo el rato. Supongo, no lo sé. Así, parafraseando.
Hoy lo dejé a medias porque demasiado lento para mí. Es un poco lento, sí. ¿En serio? Estoy pensando si volver a la lanza, tío, porque con la lanza más o menos hacía algo. Vaya. Aquí es que voy a morir ya. Contra este es que no puedo, tío. Esperaba esquivar eso. Me ha salido el parry, tú. Dices tú, menos mal. He flipado el martillo, el cincel ese raro. Ah, he visto que hay una chita, que hay como una chita y un cincel, pero está como mucho más para adelante, ¿no? ¿No? No está por aquí ni en absoluto. Es como el mejor arma. Pero bueno, ya la pillaré. ¿Dónde estoy? ¡Bum! Me revienta. Te dejo de fondo que voy a hacer cosas por casa, ánimo. Venga, gracias, Charlie. Hasta luego. Es que no me gusta la lanza, pero... Por simple funcionalidad, creo que voy a volver a ella. No sé. Por tener una manera de funcionar. O sea, no me gusta el palo este, pero... No sé, parece que funciona. El combo que necesito para matar a todo el mundo es el mismo, que son 3 golpes. Alucinante. Me da llena las setas.
O sea, me voy a llenar. Ah, vale, no, ni siquiera se ha cargado. Pues no, no me voy a curar con setas. Sí, es más, joder, lanzas mejor, ya objetivamente hablando. ¿Qué dices? Nunca volveremos a desconfiar en la lanza. Ay, no. Vale. Bueno. Lo de mí, lo mismo. ¿Qué hago cuando pase a estos dos guerreros que me van a matar? Mira, podrida. O sea, estos dos que me van a destrozar. Y luego detrás hay dos de... Hay un tío que tira fuego que no tengo ni idea de lo que hace. ¡Oh! Ahora. Bueno, ya no ha ido mal. Joder. Es que hay uno se estunea y el otro no. Ya, pero es que ya me mía mi vida, ya no puedo hacer nada. Y no me queda ya el puntito, o sea, si me matan me muero. Prefiero guardar las setillas, ¿qué quieres que te diga? Prefiero guardarla y luego tener tres. Es que no sé qué hacer. O sea, ahora voy a morir. Al otro lado, el fuego ese que hay allí me van a destrozar, me van a quemar el culo. No sé. Supongo que puedo tocar el laúd. ¿Me caigo al suelo? Bueno. ¿Qué hago? Voy corriendo. Y vemos. Es que a este le hacemos tigre enseguida. Vale, es que las tira de dos en dos. Yo pensaba que las tira de una en una. Las tira de dos en dos. ¿De dos en dos o de una en una? Es que los proyectiles en este juego son... ¿Qué hago? No sé.
Voy a correr. Ha ido bien. La verdad, bastante guapo. Ha estado chulo. No sé qué hacer. O sea, si el rollo es dominar el... Uf, cómo está de caliente, tú. Si el rollo es dominar el camino este hasta hacerlo sin que me maten y luego seguir... Lo veo complicado, ¿eh? Lo peor es que la mejora del personaje es nefasta. O sea, el sistema de mejora del personaje es malísimo. Porque a veces pierdo vestigios. ¿Cuándo los pierdo? Tres setas. Hay que acumular setas. Hay que intentar llegar al sitio sin perder nada. ¡Ay, no! Que ya no sé, ya es que da igual. Digo que da igual porque... Porque es que da igual, ya como voy, ya es que no puedo pasar. Porque no lo tenía ni fijado. No, he gastado la piedra. Es que el juego este te obliga a retroceder todo el rato, tío. Todo enemigo te hace retroceder todo el rato. Porque son simplemente más poderosos.
No sé si debería volver atrás e intentar gastar los vestigios en algo. Ya han aparecido los otros dos. Quería hacer el ticket a este y que no aparecían los otros, pero nada, ya da igual. No quería estar aquí. Hostia, no he cogido la seta. Por un momento me pareció que había cuatro. Sí, un efecto, claro, pero hostia. Qué miedo. Esperaba que eso me diera, la verdad. No esperaba que eso me diera, la verdad. Hostia, como puto le estoy cogiendo asco a este juego, eh. Le estoy cogiendo un asco tremendo. No sé qué hacer para hacer nada. No sé qué hacer. No sé cómo tener una estrategia sólida para matar a nadie. Porque también es que son tantos golpes los que les tienes que dar. Que no sé, es que no tienen poca vida, ¿eh? Es que voy sin estamina, sin la piedra y sin nada, tío. Estoy a muerte, tío. No sé, es que ya no merece la pena ni curarse. Prefiero que me mate este y recuperar mi vasija. Y ni curarme del todo. Que tener que ponerme a gastar ahora setas. Nada, si le haces un rápido y te mete acto seguido el otro, no hay nada que hacer. No lo puedes prever. ¿Cómo? No sé, ya, ¿qué más da? Thank you.
Corriendo no gastas nada de estamina, pero en cualquier otra acción. Un kilo. ¡No me lo creo! Así me va a curar. Yo que sé. No sé para qué. ¡No! Me he equivocado el botón. ¿Cómo? Es que todo esto y aún no hemos llegado a al de verdad, que es el otro, que son los dos de allí. Es que no quiero coger las setas, porque o sea, no quiero usarlas. Prefiero gastarlas cuando llegue hasta allí sin perder ni siquiera la vasija. Pero si le da, oh. Y ahí no le da. Pues vale. What? Curan nada, pero nada las setas. ¿Qué hago? ¿Voy corriendo o qué? Sí, total. Voy corriendo. Y vamos a ver a dónde llegamos. Para tirar el try igual. Voy corriendo, a ver. Tío, un toque, pero yo qué sé. Ah, vale, aquí no hay nada. Mira, ya sabemos que ahí no hay nada. Ya lo hemos averiguado. ¡Oh, por favor! Es que me acuerdo que por allí había algo. O sea, me acuerdo que había una tumba y más vestigios y movidas y cosas. Pero había dos fantasmas también. Y creo que había otros dos de estos. O sea que, yo qué sé. Llevo 38 minutos. No he avanzado nada. No ha avanzado nada, literalmente nada. Si esto sigue así en este streaming, yo dejo de jugar a esto. No me puede pasar el juego. Yo admito la derrota, yo lo admito, no tengo ningún problema. Pero, uff, no sé. Ni un puto parry le puedo hacer. Esto lo he conseguido. Setas. Que curan nada. Alucinante esto, tío. Nada, ya es que da igual. Ya da igual.
Hacemos 12 combos seguidos. No sé, no. Vale, bien, ok, lo que tú quieras. ¿Qué son? ¿6 golpes por cada uno de estos? Yo flipo, tío. Lo dicho, he llegado hasta aquí sin vasija. Ya está, este try está perdido. Este try ya no vale para nada en realidad. Parece que se recupera rápido, pero en realidad no. Si al menos tuviera certeza de que les voy a stunear, pero es que ni eso. Mandado, ¿no? Sí, mandado, sí. O sea, el truco es ir, darles un golpe, convertirte en piedra al momento, porque da igual lo que hagas, alguno de los dos puede atacar. Y después echa para atrás. Es un poco el único plan que se me ocurre. Más o menos, yo que sé. Vamos a recuperar si hacemos un parry a alguien de aquí. Tú. Ven, atácame. Me muero. ¿Me he equivocado de botón? Quería hacerme piedra y no me hice piedra, así que muerto. Adivina qué camino hasta aquí no ha servido absolutamente nada. Ah. Voy a ir corriendo, paso olímpicamente de todo el mundo, voy a ir corriendo. No puedes, es que no. Yo qué sé, no. Me siento como en el de los DLCs de Dark Souls 2, que era infernal llegar a un sitio, porque hay tan cantidad de enemigos poderosos que es que no merece la pena matarlos, no merece la pena seguir corriendo, no merece la pena nada. Me siento igual, tío. Has recogido 50 setas. Joder, menos mal. Permiso. No interesa.
Permiso. Permiso. Opa. Está mi cadáver. Aquí, ¿no? Allí, allí adelante. Permiso. Permiso. Aquí. Permiso. Bueno, por si acaso. Permiso. Vale, corremos. Permiso. Permiso. Sí, por ahí. Permiso. Yepa. Oh, disculpe. Perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Perdón. Ay, vale. Oh, un señor de fuego. Vale, vale, vale. No pasa nada. Permiso. ¡Ah! Permiso. Perdón. Permiso. ¿Quién me estará siguiendo y quién no? Joder. Permiso. Perdón. A ver, quiero ver un momento quién me sigue. Hay alguien detrás. Pues no. ¿Podemos hacer esto? Creo yo que sí. Vale, mal, 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 mal. Oh, vale, mal, 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 mal. No, no puedo hacerlo. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Ah, no, se ha caído el grande. No, no. Dime que esto es un atajo. Por favor, alégrame el día un poquito. Santuario de las llamas. ¿Es por aquí? Entiendo que estoy en la misma, ¿no? Es decir, madre de Dios. Aquí está su... Ciento y la madre. Entiendo que estoy en las mismas, ¿no? Es decir, no voy a reaparecer aquí. Prefiero ver qué hay aquí. Aquí había dos fantasmas de estos, ¿no? Esto me da un vestigio de no sé qué. Ah, era activada. Esto es un... ¡Ah! ¿Y estos? Ah, vale. Que han aparecido gracias a... Vale. Esto me mejora la espada de fuego. Uy, espera, que hay gente hablando. Ni me he percatado. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Permiso, ¿eh? ¿No? Ah, pues sí. ¿Esto qué es? ¿Dónde está esto? ¿Esto es un atajo? No parece. Ah, vale, sí. Bueno, un pequeño atajito. Pequeño atajito. ¡Ah! ¡Permiso! ¡Permiso! No, permiso. ¡Uy! Permiso. ¿Qué me ha dado? Algo, no sé. Ah, permiso. ¡Y! Ah, sí, sí que he abierto un atajo, sí. Ah, permiso. Vale, me muero. No pasa nada. He hecho atajos, he hecho atajos. Estás más o menos cerca del final, ¿no? De la familia Dark Souls, exactamente, es un Souls Like, pero no es de From Software, que se parece. Es un poco tosco, tiene alguna mecánica o guapa. Sí, o sea, es el Mortal Shell. No estoy ni en absoluto cerca del final. De hecho, estoy en la primera. Escúchame, Algorisa. Primera mazmorra. Estoy en la primera mazmorra del juego. Llevo media hora y no consigo nada, o sea, no hago más que morir.
¿Cuál es la que...? ¿Puedo poner las dos? Ah, tengo las dos movidas estas. Consigue determinación. Atacar enemigos activa una habilidad más poderosa. El tema es RT. ¿Y esto mejora el daño, puede ser? Es muy tosco, ¿eh? LB más RB. Sí, pero es que estas movidas cuestan determinación. Y la determinación como que no, no está gratis, ¿sabes? Entonces, bueno, me da un poco de igual. Vamos a ir corriendo otra vez, ¿eh? Porque hemos visto que funciona. Y no tengo ninguna vergüenza. ¡Permiso! ¡Opa! Turu, turu, tu, tu, tu. Permiso. Permiso. Paso. Gracias. Hasta luego. Permiso. Permiso. Perdón. Así se llama el capítulo en YouTube. Permiso. Permiso. Perdón. Perdón. Opa. Permiso. Anda, mira. Mi cuerpo. Permiso. Permiso. Gracias. Ah, sí, pues sí que es ataco, sí. ¡Yepa! Hola, ¿qué tal? Permiso. Que se cae. ¡Ah! Se murió. Hostia, pues visto el poco rango por el que me siguen. Se ve muy guapo, se ve bien. Ofrenda solemne, desviar los misterios, no sé qué, no sé cuánto. Ungüento del Tar. No tengo ni puta idea de lo que hacen nada de eso. Hay alguien que se la ha llevado de vueltas. Bueno. Permiso, ¿eh? Ahora hay que ir a Wise, porque tenemos el... ¿Quién hay aquí? ¿Es solo uno? Sí, es solo uno, menos uno, ¿eh? ¿What? Ah, pues no son dos. Bueno, hasta luego. Vaya bien, ¿eh? Un abrazo. Ya sé dónde aquí ni está aquí este señor. Dime que has masterado la U. No, todavía no. Ya lo masteraré. Permiso. Permiso, 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 permiso. Gracias, hasta luego. Permiso. Esto estaba abierto, ¿verdad? Permiso, permiso, gracias. Venga, hasta luego. ¿Van a entrar? ¿Pueden entrar? Sí que podrán entrar, ¿verdad? ¿O no entran? Sí, no, bueno, no entran, pero por motivos que no era lo que nosotros queríamos. ¿Qué hice? Están hablando. Han entrado, ¿eh? Los tengo encima locos. Hostias. Bueno. Que luego tengo una guitarra eléctrica, ¿en serio? Queda uno, ¿verdad? ¿No? ¡Abore! ¿Qué hago? ¿Voy por abajo o me pego contra el cachalote? ¡Hola! ¡Va! ¿Cuánta vida tienes, eh?
De hecho, ¿no? Estamos los dos en llamas. Buen ataque, crack. Tiene mucha vida, pero... ¡Uy, que ha venido otro! ¡Ah! Me voy a morir. Vaya, vale, se me han ido las llamas. ¡Ah, es que aquí va a estar ciento y la madre! ¡Bueno! ¿Dónde me ha lanzado? No esperaba morir por eso. ¡Hostia! ¿Cuánta vida tiene este, eh? ¡Qué barbaridad! Vale, cosas que hemos aprendido. Podemos ir corriendo hasta aquí. Nada me impide venir corriendo hasta aquí. Más cosas que hemos aprendido. Este juego me está dando un asco que lo flipas. Quiero decir, no sé si es porque me estoy perdiendo cosas o porque realmente requiere una maestría de la cual verdaderamente carezco, ¿eh? Voy a seguir estudiando, que vaya todo bien al Corisa. Buena suerte, acaba sus exámenes a tope. No sé, pero me parece... O sea, sin duda es mucho más jodido que ningún otro Souls que haya jugado hasta ahora, creo yo, ¿eh? Lo digo en serio. Lo digo de verdad. ¿Por ahí era? No era aquí, ¿verdad? Esto estoy dando la vuelta por donde no es. Vale. Bueno, ya me he equivocado. Ya, mamarla. Sí, vale, aquí había... Ah, no, no, no me equivoco. Bueno, no me he equivocado del todo. Aquí estaba la tumba aquella que abrí. Aquí hay un amigo. Y por ahí está la puerta. Es que como que todo el mundo te sigue infinito, ¿verdad? ¿Sabes qué otro problema hay? Que no hay hogueras. Y tampoco el juego parece molestarse en pretender que las haya. Simplemente, nada, pues está la señora esta al principio del nivel. Y ala, llega al final. A ver, hostia, cofre. Está extraído. Y emblema mortal. El emblema. ¡Uy! Fantasma. Cuidado con ese que es un cabrón. ¡Ah! Tiempo que ha habido al menos. ¡Hostia! ¿Has llegado? ¿Has bajado tú hasta aquí? A los demás todavía, pero a mí no te esperaba. ¿Cómo? Ah, otro fantasma. Ah, perfecto.
Bueno. Ah, que aún queda otro de estos, tío. Oye, de verdad, por favor, ¿eh? Si me vas a hacer monadas como estas, que al menos la gente deje de... Por favor, ¿pero de dónde sale este señor? Que al menos no te sigan desde... No sé, este juego me está haciendo pensar que la única manera viable es correr. Ah, ¿estos eran los fantasmas que venían del sarcófago? No sé, este juego me está haciendo pensar que la única manera viable de pasarse es correr. O sea, no matar a nadie. Es que no voy a matar a este señor, que es muy poderoso. ¿Qué pasó de ti, eh? Pero olímpicamente, ¿qué pasó de él? ¿Qué es esto? ¡Anda! ¿Qué te parece? The body is a tainted vessel fraught with impurity. Oh, I do not miss it. Well, perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh. I once thought we were alike. These disciples, wayward soul, consecrated, but they seek only by prayer that you do not find yourself upon the pyre. Tengo 1300 de tar. Pero pocos vestigios. Es que Solomon es tan... ¿Puedo cambiarlo? No. Claro, tengo que cambiarlo, pero en el lugar donde tal. No sé. Lo pierdo, si hace falta. No, es que... Bah, yo qué sé. Cada rama de habilidades va por su cuenta, ¿no? Eso era así. Me suena que era así. Este está bien. Este es un poco basurilla. Esto es una chorrada como un coco. No sé, solo es como un tonto, pero vale. Though you hide behind that mask. Creo que la gracia era que cada esta sube de nivel de forma distinta, de forma propia, o sea que. Do you hear that? Hope is a funny thing you've kindled in me. A little yarn we spin. Pero eso, como son los vestigios de Solomon, bueno, el tar es para todos, supongo, pero. You warned me. ¿Y esto? ¿Qué haces? ¿Un animal? ¿Solomon? ¿Animal? ¿Qué haces? ¡Ah, el boss! Ah, ni siquiera puede estar en la arena. Tiene que venir a través de... Dios, me va a follar, ¿verdad? ¿Qué va, John, tú? ¡Ah! Veo un pequeño problema en que todos sus ataques sean de fuego. Que el fuego quite tanta vida. Porque tela. ¿Cómo? Madre de amor hermoso. ¿Ah, me ha dado? Ah, no.
voy a morir de fuego, no otra cosa. Dios santo bendito. La mazmorra es ridículamente pequeña, pero es tan difícil llegar al final. Hay aquí... No, ¿verdad? ¿Para cambiar el arma? No. ¿Qué va? Hostia, la mazmorra es ridículamente pequeña. ¿Podemos omitir esto? Sí. Es con el fuego, tú. Ah, sí, soy yo. Ah, me he quemado. Es imposible no quemarte. Casi prefiero llevármelo y ya está. ¡Oh, no! ¿Por qué he fallado? ¡Oh, Dios! No esperaba ese golpe. ¡Wow! No esperaba ese golpe en absoluto. ¿Qué haces? Ok. Cabos de mierda, tío. Ay, segunda fase, ¿verdad? Sí, gilipollas. El impenitente. Se ha apagado, pero... Bueno, nos apagará un poquito. Ese es el único ataque que parece que puedes hacerle el parry, ¿eh? Es el único en el que no suena. Claro, pero es rápido como para no verlo. Joder, problema, ya me he quedado sin setas. Entonces, ahora hay que hacerlo sin fallar. La segunda fase es igual, pero no echa fuego. Me puedo poner emblemas mortales, pero... Pff, yo qué sé. I've kept your flesh safe, family. Madre de Dios. Ya no me quedan setas, tío. Me parece horrible. Ya pasó en etéreo. ¿Qué hace esto?
Restaura la vida de tu espectáculo. Tras la... tras la muerte. Esto era lo que estaba yo buscando, pero claro, no puedes saberlo. Te alejas, te hace eso. Qué mal. Nada, nada, ya no hay nada que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que este juego haya decidido que la única forma de curarte es con un objeto farmeable, que tienes que farmear por el camino, no puedes farmear en ningún otro punto. Tu coñazo el juego, de verdad. Es que no merece la pena ni curárselo ni evitarlo. Así que ese sí que es parreable. Qué bien. Nada, ni echándote hacia atrás. Como el ataque en sí no hace daño. No, pero ya estoy muerto, claro. El problema del fuego es que te ejecuta. El fuego en sí. El estado en llamas es alucinante, ¿eh? De lo durísimo que es. Es que no me puedo curar, porque pensaba que le había matado y por eso me he puesto a gastar setas como un loco y a tanquearme el fuego. Pero ahora mi única manera de tanquearme el fuego es alejándome de él. Alejarme de él es lo peor que puedes hacer. Ahí creía que había saltado. Me ha sorprendido a ver que no. Así porque el tío parece que vaya a sacar fuego para atrás. Se quiere hacer parry. Ahí. ¡No! Es un poco antes. Ahí, es ahí. Vaya, estoy muerto. Ahí. Vale, es un poco antes.
He fallado un montón de golpes porque le quería hacer el parry. Es que tarde o temprano te vas a quemar. Y cuando te quemas necesitas curarte. Y es que no hay curaciones en este juego. No te puedes curar. Me parece un error de diseño tremendo. Bueno, aquí hay dos setas. Es verdad. Puedes arriesgarte a que te fune este. Y coger dos setas. ¿Es una? Es una. Solo te da una, tío. Estoy por farmearlas, eh. Siempre. No entiendo. No entiendo por qué no puedo, ¿sabes? ¿No la ha cogido? No puedo. Pues me puse a tomar por culo. No entiendo por qué no puedo hacerle parry ahora, tío. ¿Cómo quema? Este es el bueno, sin contar al Jerjes, al Jerjes este. Este es el segundo boss contra el que me enfrento, eh. Nada, nada, son como dos tries por cada. Por cada grupo de setas. Hostia, empezamos bien. Pegado, te va a quemar. Nada, es imposible. Si estás pegado, te va a quemar. Ya pongo mis esperanzas en eso, ¿eh? En hacer bien eso. Qué gustazo, ¿eh? El fuego. Qué ataque más guapo.
sin nada que hacer. Sin literalmente nada que poder hacer. Porque yo juego pegado a él. Sí, me puedo alejar, pero si me alejo, no le doy golpes. Y una vez que no puedes, no puedes tampoco pasar de lado. En plan, irte a la derecha o izquierda, ¿no? Supongo que voy a pegarme contra él hasta que tenga, no sé, 6 setas y entonces las gastaré. Cuando llegue a la segunda fase sin perder también la... Es un boss fácil, ¿eh? Mira lo que digo. ¡Hostias, chaval! Un fuego te quita la mitad de la vida. No exagero. Un fuego te quita la mitad de la vida. Y claro, me he alejado sin tener la piedra cargada de para evitar el fuego. Todo, tío, todo. O te hace fuego. No entiendo del todo este ataque. Es decir, es tan malo. ¡No! No estaba preparado para eso. Media vía al traste, tío. Que me haga un ataque que pueda hacerle parry. Como este. Como este. No me voy a curar tampoco. O sea. Hostia, no me acordaba ese ataque. Vale. La primera fase la tengo entre muchísimas comillas dominada. Si consigo que el fuego de la boca no me dé dos veces y no fallar, no fallar golpes tontos, está hecho. ¿Qué pasa? Como tiene mucha vida,
como un verdadero desgraciado. Tiene una cantidad de vida alucinante. Usa esto en el peor de los casos. ¿Cuántas me da? Una. Es que una, ¿eh? Es que una. La curación en este juego es abismalmente mal hecho. Si vas a copiar la saga Souls, chico, Nestus, que no te digo yo. Había afuera. Otra media había afuera. Ah, es verdad, mi receptáculo antiguo me da vida. Como en el... ¿En qué juego pasaba eso también? En el Blasphemous. Que recuperar tu antiguo cadáver te da un poco de vida. Entonces tenemos otra herramienta ahí. Creer, ¿eh? Alucinante. ¿Qué pasa? Ah, la piedra. Estoy dando la piedra. ¿Qué pasa con la música? ¿Se ha estropeado? ¿Ha dicho la música? No. Será mi última oportunidad. Qué lento va el combate. Hoy está combatido luchando a ver quién mejor posee chulo. Este juego es lentísimo. Pero lentísimo. El combate es pesado. El combate es pesado. Tú eres pesado. Las armas son pesadas. El daño que haces es mínimo. Es combate largo. Buah. Me está pareciendo un acercamiento tan... cruel a la saga Souls. ¿Cómo? ¿Y 8 ahí?
Además, es que todas sus mecánicas están hechas para, no sé, castigarse entre sí o entender que eres absurdamente bueno. Porque hay una cosa llamada la voluntad o el no sé qué, que es la barra amarilla que te sirve para hacer habilidades. Bueno, pues nunca la consigues, en plan, nunca tienes de eso. Solo tienes de eso después de haber atacado y matado un montón de enemigos. Y hacerlo es lentísimo y complicado. Entonces, no sé. No sé, es que lo he dicho. No sé si es que hace falta ser un experto que yo no soy para jugar a este juego. O si es que realmente está mal hecho y es muy difícil. Injustamente. No puedo saberlo. Digo, este tío no es un boss difícil, pero, por ejemplo, la mecánica del fuego me parece lo peor que he visto en mucho tiempo. El tío te quema, te quita la mitad de la vida y no hay nada que puedas hacer realmente. Hostia, si le quiere hacer un parry, ¿qué mierda se ha hecho ahí? Movida esta, lo que he hecho del parry también. Pero tío, de verdad, qué castigo, Lo que he hecho del parry es una cosa que tendrías que poder hacer todo el rato. Y no, solo puedes hacer una vez por combate y gracias. Y más te vale dar las gracias, porque, joder. Pero lo peor, ¿sabes qué es? Todos los juegos de todos los Souls-like tienen de alguna manera u otra una manera de curarse. Este la tiene. Este tiene la peor manera de curarse de todos los que he jugado. La peor. Es que parece que, es que no sé, tío. Es súper castigadora. Ah, perfecto. Dame en el suelo. Me quemo. Se acabó. Es, no sé, todo hecho para tu sufrimiento. Y todo, pero todo. No hay una sola mecánica que parece que vaya a tu favor. La de la piedra. Y ya está. Pero no sé. Lo de todo tan negro. Es que, buah, es que no te dejen cambiar de arma salvo en lugares concretos. Eso también, ahora que lo estoy pensando, es una cerdada que no veas, Eso es muy nazi, tío. O sea, que si quiero cambiar de arma tengo que ir hasta donde Cristo perdió el gorro. Y no puedo. O sea, tengo que ir hasta allá y dejar de tener a la esta. De nuevo, este boss no es difícil, pero toda la combinación de todo lo hace. Si me pudiera curar a este tío, lo hubiese destrozado ya hace años. Pero es que no me puedo curar. No va en broma, este juego te odia. Te odia.
De manera apabullante. ¿Cómo te odia el juego? ¿Esto me cura? Si escribiera un análisis, pondría algo así como: Mortal Cell te odia. Estas son las pruebas por lo cual. Es que no puedo, Me parece alucinante. Pensando la cantidad de combate que me quede, me estoy poniendo malo, tío. Solo en este try. Qué cerdada es, tío, que te tire el fuego para acto seguido salir corriendo hacia ti. Qué cerdada es. Si el juego me dejara curarme, es que sería esto 12 veces más fácil. A la patada. No colaba esa patada. ¿Qué haces? 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 No sé qué coño ha hecho ahí. ¿Qué dices? Madre de Dios, con los ataques nuevos, tío. El mejor ataque ese, tío, coger un cuadro desde el suelo.
capataz no cuenta, tío. Para el... No. Había descubierta, si estás pegado a él, el cadáver que te tira no hace nada. Hostia, ¿se le ha duplicado la vida o algo? Es decir, ¿es normal la cantidad de vida que tiene? En comparación. Es que. No sé. Vale, bien. No veo ni de medio normal la cantidad de vida que tiene. Ahí sí, idiota. Pensaba que tenía cargado lo otro y no. ¿Cuánto llevo de combate? Te lo juro, no sé si estoy haciendo algo mal o si es normal que esto sea así. ¿Cómo? Pero venga ya, tío. Vale, ya está. Se acabó. No voy a volver a repetir este combate. Es que... No, ¿qué quieres que haga? No entiendo. No entiendo. No sé. ¿Cómo quieres que vuelva a repetir esto? No me quedan setas. Ya no me quedan nada. Llevo 15-20 minutos perfectamente en esto. 15-20 minutos perfectamente en esto. En un try. Es que tiene el doble de vida al... ¿Cómo se llama este bicho? No sé, voy a mirar una guía a ver qué... algo. No lo sé. Esto es... Me he puesto muy nervioso, ¿eh? Me he puesto muy nervioso. A ver si hay un truco, un secreto, algo. Imrod is the easiest of the three major bosses. He moves slow, attacks slow, and telegraphs just about everything. The dash is your best friend. He opens the battle with his dash attack. Both are easy. O sea, todo es fácil de esquivar. Vale, claro.
Claro, te dice que hagas el parry como si fuera la cosa más, más fácil del mundo, por supuesto. No, no, no lo puedo, no lo puedo entender. No sé, el tío del vídeo también utiliza la maza esta. O sea, no sé. Parece que es simplemente infernal, pero no, no hay otra solución. Es infernal, es infernal. Esto es infernal. Infernal. Estoy literalmente por volver corriendo para pillar la espada. Pero esto es infernal. Me parece infernal. O sea, pido la espada y me suicido. Y así reaparezco allí. Es que dice que este es el más fácil. Espero que no sea el que menos, el que, o sea, espero que sea al menos el que más asco da y los otros sean difíciles pero divertidos, porque es que de verdad es muy aburrido pelear contra este melón. No sé por dónde es. Estoy un poco yendo por donde. No, por aquí no es. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Puede ser por aquí. Vale, 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 ya estoy ubicado, estoy ubicado. Si no hablo con la señora. Si no hablo con la mujer y simplemente con la espada, no debería reaparecer aquí, ¿verdad? Si me muero. Tengo un plan que es pillar las setas de aquí y luego ya irme. No sé, este juego es un poco literalmente un máster que disfruta yendo en contra del jugador. Creo que sí que me habrá hecho un respawn. O sea, sí que me habrá hecho un guardado allí. Quería seta. Yo, o sea, uno, tío, dame un, una campanilla del despertar y que cada vez que la use me recupere la mitad de la vida. Dame eso, pero dame algo. Que no toda la curación dependa de ítems que no están ubicados en una zona lógica de avance. Porque es que no es que esté. Es que no es que esté al. No sé. Esto que estoy haciendo, este backtracking que he hecho, que en realidad ha sido para pillar la espada, pero también un poco así aprovechado, he pillado las setas. Es infernal. Es infernal. No sé, porque he confiado que con la espada va a ir mejor. Porque no, ni hace más daño ni nada. Parece que sí.
ahí de verdad, ¿eh? Ah, me he muerto y acto seguido el fuego me ha matado. Perfecto. Qué gusta. La espada sí que hace más daño. Y es más rápida. O sea, es GG. Pero no le tengo que dar dos sablazos, tengo que darle solo uno. I've kept your flesh safe, el más fácil de los tres bosses. El más fácil. Quiero quedarme con esa frase, ¿eh? Tatuármela. Imrod es el más fácil de los tres bosses. Voy a guardar el cadáver, ¿eh? Yo es... ¡Wow! ¡Qué bien! Es que me parece alucinante, tío. De tal manera... Tarda la próxima vida en brillar, ¿eh? Creo que esta es una buena estrategia también. En plan, te echas hacia atrás, cuando tienes la roca cargada, el tío carga hacia ti. ¿Cómo me ha podido desconcentrar tanto tener que coger mi cadáver? En cuanto sales un poco de la zona... ¿Por qué ¿por qué le di al botón de esquivar y a veces no ocurre nada, tío? Me parece alucinante. Thank you.
sé. No sé ni qué coño estaba haciendo. La patadita. Ah, ni me acordaba de esto, es verdad. No sé por qué he hecho nada de lo que he hecho. Pero bueno, me he matado yo solo. Bueno, perfecto. Me ha matado un combo. Es que ni me voy a curar. Me ha matado un combo. Ya está. Culpa mía. Vaya, me equivoqué. Un combo. Fuera. Me tumba al suelo. Me pega dos golpes y de luego el fuego ya para rematarme. Me ha matado entero de un combo. Vale. Al menos con la espada. No es todo tan lento, pero porque está mejorada dos veces, tío. Es que es lo que... La espada está mejorada dos veces con el aceite. Entonces, todo el aceite tiene que ir a la espada ahora. Si encuentro más aceite, es que no lo puedo buscar en otras armas, tío.
supuesto, ¿no? Entonces puede la patata y la mala costumbre de coger un cuerpo. Que dices, vale, vale. Corre, cógelo, cógelo. ¡Hostia, la patada! Coge otro cuerpo, coge otro cuerpo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Coge otro cuerpo, coge otro cuerpo. Espera que voy. A ver, a ver. ¡Es qué bonito! Súper bonito el cuerpo, ¿eh? Míralo, precioso. Toma, para ti. Otro cuerpo. No, parece que hace otra cosa. No sé qué es este ataque, pero no me gusta nada. Mira, ven corriendo, ven. Súper fácil de telegrafiar. Patada. Vamos en un cuerpo, vale, va. No se va a punte, ¿eh? Lo ha sacado de ningún sitio, ahí no viene un cuerpo. Lo pasa muy mal. No merezco, ¿eh? Ah. Ah, la glándula. Qué guarda, ¿no? Glándula inflamada. Your trap, that sacred gland in your hands, holds the purest sacrament. The true nectar inside is not meant for you or I. Gracias, tres horas después. We hunger for, me quiero morir, tú. Whether lost or devout. Remain wary and... Ah, me ha dado vestigios, pero en forma de chupito. Hostia, ahora brillo. ¿Significa esto que no va a haber ningún enemigo ahora? ¿Puedo llegar hasta allá tranquilo? ¿Serás un hijo de...? Vale, significa que esto está ahí, no hay fantasmas. Ahora solo hay fantasmas. ¡Ah! Pensé que por un momento que vas a ser bueno. Paso de ti. Paso de vosotros, olímpicamente. Me dais igual. Han bloqueado esa entrada.
¡Uy! Dos cabrones. ¡Uy! Otro cabrón. No, 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 no. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Tú dónde sales? No, 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 no. ¡Ah! Vale. Ya sé dónde estoy. El juego no puede pretender que mates a toda esta gente. Ahora he entendido verdadero juego. Hay que ir corriendo uno para otro. No, gracias. No quiero esa manza. No quiero esa maza. ¿Puedo echarle algo aquí? Ojo, sí que puedo. Oh, ¿y esto? Pero bueno. No, 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 no. ¿Qué venía? No sabía que, la espada, que podía mejorar la espada. O esto me lo, el ácido este me lo habrán dado al, ahora al llegar. Vas a jugar, vamos a ir full espada, ¿eh? El resto de movida, el resto de armas se pueden ir por mí al traste. Vamos a hacer full espada. Full espada todo el juego. Creo que hay una que es una hacha que mola un montón. Pero... pff, nada, nada. Este juego solo quiere ser un Souls cuando le apetece. Pues, pues que solo sea un Souls cuando le apetece. ¿Pero tengo uno de estos o no? Yes, taste you're not ready. Hay que entregarle esto, entiendo, que al, que al, que al cuervo ese gigante. ¡Ah! Qué pupita, quemó un montón. No se habla de Bruno. No sé. Pero, a ver. ¿Qué ha pasado? El mundo ha cambiado. El mundo cambia. Sí, porque aquí había enemigos. Ya no hay. Ahora podemos coger las ranitas. ¡Uy! Pero bueno. Pero es nuevo. Ah, o sea, esta peña ha matado a... ¡Ah, me han envenenado! Estos bichos han matado a... Sí. Está todo como... corrompido. ¡Mira! La madre que me putísimo parió. ¡Qué cantidad! ¡No, no, no, no! ¡Sois un montón! ¡No, gracias! ¡Sois un montón! ¡Pero bueno! Eso es nuevo, ¿eh? Madre de Dios. Altamente inesperado. ¡Seis setas! No he usado ni una sola seta contra jarros, por cierto. Veo que es algo... ¡Me cayó desde arriba! Vale, ok, como tú quieras. Vale, pues no deja de mejorar el juego. Oh, ¿dónde aparezco? Aquí arriba, ¿no? Yo podía tener inmunidad antídoto. Ah, o sea, yo tenía antídotos para los venenos. Pero, ostras, viendo la cantidad, la velocidad a la que te envenenan y después pierdes el veneno, no creo que te rente en absoluto. Han matado literalmente todo el mundo. Ahora, esta gente son los bichos genéricos. ¿Qué me ha hecho una patada?
Me parece alucinante. Me parece alucinante. ¿En serio? O sea, se ha llenado todo de esta gente. Todo. Echo de menos a mis bandiditos, ¿eh? Estos ahora son los enemigos normales. Y están en grupos de 5. Porque todos los grupos que he visto son de 5, 6, 7. Madre mía, no puedo, ¿eh? ¿Qué había aquí? Aquí estaba la... Aquí estaba la grisa esa, ¿no? Sí. Oye, mira, por favor, ¿eh? O sea, se mueren, no son del todo complicados, pero son una burrada. Sí, literalmente han ejecutado a todo el mundo. Pues bien. ¿Esto era evitable de alguna manera? Por cierto, me voy a poner la... Ah, este es un lugar donde se esconde otro de estos, ¿no? Jaros era el guay, ¿no? La otra armadura. A ver, ¿qué cosas tenía este para mejorar? Hostia, es que tela, ¿eh? ¿Puedes usar TAR para esto? $150 solo. ¡Mira, baila! $80. Nada, me valdrá para lo que quiero. Don't overindulge. No tengo ni puta idea de lo que acabo de comprar. ¡Hostia! 3.000, dice. 20 vestigios. Ese es el verdadero problema, 20 vestigios. ¿Cómo se sube? Ah, por aquí. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? You've brought the fog with you. And something else. You reek of revered fluid, stranger. Ah. But you were not anointed. No. You stink of violence. Mira, oye, por favor, ¿eh? Good riddance, I say. May they all rot. Perhaps depray. She, but it's not flat. They dev rep savor. If then the fog will come and go.
You've brought the fog. ¿Qué quiere que haga? Mira, aquí están las armas. Que mate a la peñíscola. Dime que vas a dar más daño o algo. Imbuirse deteriorado. El viejo prisionero imbuye tu sueño con el néctar genial hablando e inflamada. Cuando estás con la determinación, tu contraataque hará que la larva explosiva se llene el mío para que pues salte por los aires. O sea, en vez del parry, ahora te pongo una bomba y explotas. Qué cosa más útil. Es broma. A ver. ¿Y dónde matariles voy yo ahora? Es decir, ha dicho que los bichos de niebla. Aquí estaba el señor este, ¿verdad? Welcome, shall we? Surely there's something you'll fancy amongst my collection. No tengo nada para comprarle. Hostia, 2500. Un ácido, Mejorar un poco el daño. ¿Cuánto tengo? 16. Es que cuánto me puede dar, cuánto me puede llegar a dar esto. Ah, vale, me da vestigios. Vale. No, entonces no. O sea, no lo quiero usar ahora. Es como esto. ¿Cuál era el altar bueno? 1300. No sé si me va a dar para comprarme eso, Vaya, pues solo ese valía. El emergente era el bueno. Welcome, shall we? I'll gladly accept any tar as payment. Le queda otro. Ojo, Lo intentamos. 7500. Hostia, me va a quedar a nada, Estoy a nada. No me queda, ¿verdad? Porque esto es un vestigio. No me queda nada de tar. No parece. Qué mal. Voy a tener que ir a farmear. Hostia, todavía queda gente ahí, míralo. Probamos la movida esta. Vamos, en realidad.
¿Qué movida? Ah, vale, se ha comido un cepo. Aún no. Me faltan 20. Falta literalmente un enemigo. Cerrado. No hay ningún asqueroso de esos por ahí. Puedo hablar con la mujer y ya. Sip this. No puedo comprar ninguna habilidad por los vestigios. ¿Dónde está la peña? Ahí, ahora, ya me apareció. Ya está. ¡Oh, no! ¿Dónde está la puerta? Vale, aquí. Ya está. Si lo que quiero es comprar el aceite, mejorar dos veces la espada y... y otra cosa. Well, I'll gladly accept any tar as payment. Vale, ya no tiene, ya no le quedan existencias. Perfecto. Eso digo, o sea, ahora yo me cojo esto. Tengo esto. Y vengo aquí. Claro, no, o sea, suben diferente. O sea, la maza esta es mierda en comparación a la espada ahora. ¿Qué quiere este? I thought you'd been eaten by that crit. Ah. If you enjoy hunting in the simple any you can some. Do we have an accord? Then you will face the beasts. They're so eager, even if they must throw them away here. You just that is if. How gladly send the fog away. Qué puto. O sea, él es el que decide si hay o no gente normal o. O capibaras. A ver, yo he visto en un tutorial que hay una armadura chula. Por ahí cerca. Esta no. No, pues esta. Es como una. Puede ser esta, ¿eh? Esta va a ser. Esta es, esta es. Que es como ligerita, ¿no? Se ve como ligerita. Vale, a ver, vamos a intentar encontrarla. Hay que buscar una zona con ¿qué era? Con murciélagos. Esa la hemos visto, pero no tengo ni putísima idea de dónde está. ¿Cuánto daño hace la espada ahora? Hostias. ¡Wow! Continúe con el básico. Nada mal. ¿Es esta la zona de...? No. Es esta.
Por aquí no fui, ¿verdad? Esta zona es nueva. Vale, hacemos bastante daño ahora, me gusta. No te creas que la explosión es mucho mejor que tal, pero está bien, supongo. Qué movida. ¿Qué pasó? Oh, pues qué bien sienta ser poderoso en esta zona, tú. Después de todo lo que sufrí en su momento. Descansa entre una tumba, es muy leal a los nacidos. Su protección es lo último que puede ofrecerte. Leal, reza, bla, 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 bla. Voy a seguir jugando, seguramente me lo acabe pasando y tal. Pero eso no quite. Que hay como muchas cosas que no molan. Aquí sonaba un tralarido de estos, ¿no? Ah, pero son enemigos. Es que sé que la armadura está como por aquí, pero no sé dónde. Ah, coño, pero esto es... Ya sé dónde, claro, ya sé dónde es eso. Eso era donde había un... Había también una movida de estas. Claro, los murciélagos no ganan nada. O sea, pues es una decoración. No es raro en ese sentido, pero... Vaya. Aquí matando gente y... No. Todo bien, todo bien. A ver, por aquí entonces. Era aquí. Aquí va a ser. Aquí está la armadura esta. Ahí está. ¡Hostia! ¡Hay un señor! ¡Opa! ¡Que tiene nombre y todo! Hostia, no esperaba que me saliera eso, eh. No tiene mucha vida. ¡No! ¡No me lo creo! ¡Que me muero! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! ¡Uf! ¡Me iba a morir del veneno! Esta es la armadura que lleva el speedrunner. Así que, si mola, si él la lleva es por algo. Hostia, qué guapo la mosca. Esto chula, ¿eh? Mola, esto fancy. Habrá que mirar las habilidades.
Me he curado, pero no sabemos ni el nombre de este señor. Pero guay. Bien, podemos volver. Vamos a volver a la mujer. Y ya seguiremos por aquí. Miraré a ver por dónde es, dónde está el siguiente santuario bueno. Pues siempre hay como un montón. Afuera es de Falgrim, vale. O sea, quedan dos santuarios. Uno que es el de roca ese. Y otro que es el de hielo, creo. Esta armadura es la que lleva el Speedrunner. Así que... O sea, este vestigio, él va explícitamente a por él. O sea que... Hostia, mira la estamina. ¿Esta nudo tiene más estamina? ¿Puede ser esa la movida? A lo mejor defiende... Mira, tengo menos vida, pero... Ah, por eso. Por ese Speedrunner. Hostia, pues a lo mejor no me interesa. Claro, es una armadura de mayor estamina, mayor velocidad. Puedes pegar más leches. Pero... Eres más débil aún. A ver, yo es que en los videojuegos siempre me hago un cañón de cristal. O sea, siempre hago precisamente eso. Mucho daño, mucha velocidad, mucho tal. Y si me tienen que pegar, que me maten, que me peguen. Pero aquí, no sé. Por el juego es lento. He vuelto, ¿verdad? Porque soy retrasado. No tengo... La máscara esta no me permite volver a la mujer. O sea, esta me vuelvo, pero... Pero pierdo mis vestigios. Y este será eso, ¿no? Este, como no está rota esta... Ay, no quería comerme la rata. No quería gastar una rata, la verdad. Quería hacer esto. Entiendo que esto es hueso regreso, ¿no? Te hace volver con la hermana Genesa. Sin perder vestigios. You wear a familiar face, or should I say, a dist... Where do you... It's a symbol, even if he's true. Anda. Some part of him. Ella estaba enamorada, o algo así. A small... Would it please your withered lips? Tiel, el acólito. If you told the truth, more terrifying than any other. Those who glimpse it behold no more. Tengo un seguimiento pendiente de perder el sistema de lugares salvar de daño. ¡Opa! Puede que Tiel libere una nube tóxica de un guardián empoderado. Matar a un enemigo. Tiel consigue potenciador que envenena a los enemigos al golpearlos. Se pide recibir un golpe. ¡Hostias! Correo consume resistencia de Tiel. ¿Cómo? Y fíjate, esta con la resistencia muy baja. Es un golpe a un enemigo envenenado. Depende de tu vida, activa otras habilidades pasivas de Tiel. Consigo última oportunidad de todos los evidentes enemigos. Esto siempre es la misma. ¿Tu golpe es un DLC en aire? Vale. Estos tres son siempre la misma. El 100 daño por veneno hace que Tiel recupere una parte de la salud que obviamente el daño que hubiese causado. Vale. Tiel es como velocidad. Es como... ¡Onda! ¡Este rueda! Mira, entonces, por ejemplo, si me pongo a... Si me pongo a este men, subirá mi vida y bajará mi estamina, ¿no? Sí, míralo. Bueno, una burrada. ¿Y si me pongo al otro? Este tiene mucha vida. Mucha más vida, pero menos esta. Pero la estamina es la misma. Nada, nada. Vamos a ir con Tiel, ¿eh? Vas a probar, Tiel. ¡Mira, cataguitos! ¡Mira, cataguitos! ¡Más rápidos! Y nos vamos. ¡Bum! Atrás. ¡Mira cómo se regenera! Full Tiel, ¿eh? Full Tiel desde la beta. Hay una vida que me coge, ¿eh? Ya, pues que contra ataques empoderados... De hecho, no tengo, ¿no? Porque el que tengo es este. Bueno, no vamos a gastar movidas de momento. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí, fíjate tú.
Le pagaba Ballestazuca. No sé qué herramientas dice. Vale. Pues nada, próximamente más. Seguiremos por ahí. Joder, al final me lo paso bien, pero qué duro ha sido. En realidad todo. Yes, you're not ready. Entiendo que es que no sé, no. No cómo se guardaba este juego. Ah, directamente se apaga. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ahora, un saludo hasta la próxima. Adiósito.